grandes esperanzas puestas en España de manera general y en Canarias de manera especial. Esto porque la Canarias es la zona más próxima a nosotros que la provincia del Estado español. لا شك على ان زيارته نص تاع الاحتلال Estáis visitando en un momento muy importante porque las zonas ocupadas se desarrolla una verdadera sublevación contra las tropas ocupantes de Marruecos. Hay cerca de 1.000 personas que han sido metidas en la cárcel a raíz de estas manifestaciones y esto es un momento, estas personas simplemente han protestado por sus derechos. No han hecho ninguna actitud violenta, pero sin embargo ha habido una represión violenta en contra de lo que, contrariamente a lo que se esperaba. Por eso ellos piensan de que esta situación debe ser denunciada y se debe poner el máximo énfasis en el tema de las detenciones arbitrarias que se han hecho estos días. Decidido buscar la vía pacífica para arrancar nuestros derechos, tenemos otros medios para poder conseguirlo y en este sentido esperamos que la comunidad internacional nos ayude y nos comprenda para que el pueblo saharaui pueda tener sus derechos. Estas palabras que dirigimos van destinadas más al gobierno, que tiene una actitud que no ha jugado la actitud que nosotros esperábamos, particularmente del gobierno cara a la causa saharaui. Y por eso, siempre que encontramos a alguien, le transmitimos nuestras quejas por esa actitud del gobierno. Lo que ha hecho el gobierno español con respecto al pueblo saharaui no tiene nombre, es un abandono que ha dejado a los saharauis en una situación de completo desamparo frente al enemigo, frente a la ocupación. Los de España deben ejercer una presión sobre el gobierno para que cumpla con sus compromisos con respecto al Sahara. Porque respecto a los pueblos, nosotros no tenemos duda de lo que están haciendo en favor del pueblo Sahara. Nosotros tenemos un dicho saharaui que dice que hay dos que no se pueden olvidar: quien nos ha ayudado y quien ha ayudado en contra de nosotros. Nuestro agradecimiento a través de ustedes va a la sociedad civil española, a las organizaciones, a las ONGs, a las asociaciones, porque nos han ayudado en un momento. Sí tenemos reproche al gobierno español, que ha sido el originador de lo que nos ocurre en su momento, 1975, pero también tenemos reproche al gobierno actual de que no respete esos compromisos que debe tener con el pueblo saharaui. Os agradecemos vuestra visita y aunque os vayáis, para nosotros la separación física no es importante. Siempre que estemos pensando de que emocionalmente estáis al lado de los saharauis y que la comunidad internacional dice que va a cumplir con su compromiso, esto no ocurre. Marruecos mantiene su garra sobre el territorio saharaui. La prueba más cercana es a raíz de la represión. Han visto que las delegaciones españolas de Cataluña y de otros lugares que han intentado entrar en el territorio para saber lo que pasa han sido rechazados. Nosotros creemos que eso es inaceptable. Se debe romper ese bloqueo contra los que se hace contra los saharauis y dejar que la sociedad civil vea lo que está pasando en el territorio. Pienso que estamos en deuda con el pueblo saharaui. Me siento
endeudado, me siento afligido, me siento dolido por la situación que ha pasado en el pueblo saharaui. Lo he llorado con el corazón, pero estando aquí lo he llorado con lágrimas. Deseamos que la próxima vez que podamos venir al pueblo saharaui, que espero que sea pronto, podamos venir directamente en barco. Me he sentido como en mi casa, o mejor que en mi casa. Quiero agradecer a todo el pueblo, quiero agradecerte.